¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Mi nombre es Alfredo Castañeda. He recibido 3 trasplantes de órgano sólido y hoy quiero compartir un poco de mi historia contigo. En marzo de 2001, aún siendo muy joven, fui diagnosticado con un padecimiento congénito y hereditario del corazón. Esa misma enfermedad, desafortunadamente, ya había terminado con la vida de 17 miembros de mi familia, incluyendo a mi madre cuando solo contaba con 28 años de edad. Los médicos me dieron un pronóstico de tan solo 6 meses de vida, mas logré vencer todos sus pronósticos y después de recibir 2 marcapasos, recibí mi primer trasplante de corazón en diciembre del 2005. La vida me cambió por completo de un día para otro y poco a poco recuperé mi salud. Hice todo lo que estuvo en mi poder para seguir bien, mas desafortunadamente, un año después de recibir mi nuevo corazón, una vez más empecé a tener problemas de salud. 3 años después de haber recibido el órgano que salvó mi vida, este fue diagnosticado con un nuevo padecimiento cardíaco. Una vez más recibí un pronóstico de 6 meses de vida. Logré vencer todos sus pronósticos de nueva cuenta y después de mucho luchar y esperar por más de 10 años, logré recibir un nuevo corazón y para entonces también un nuevo hígado. El camino ha sido largo y la batalla se ha tornado pesada en muchas ocasiones, mas siempre supe que lo lograría, jamás dudé. En el proceso he fallecido clínicamente en 3 ocasiones, he sobrevivido a 3 infartos, 50 procedimientos quirúrgicos, a más de 20 años de enfermedad crónica, 2 marcapasos, 2 trasplantes de corazón y un trasplante de hígado y sigo luchando todos los días por seguir disfrutando de mi vida y de mi familia. Estoy vivo gracias a 2 ángeles donantes y a sus familias que en medio del dolor decidieron regalar vida. No sé si soy digno de todo lo que he recibido, pero de lo que sí estoy seguro es de que me esfuerzo todos los días por llegar a serlo. Hay miles de personas que como yo en este momento están esperando una oportunidad para seguir haciendo su sueño realidad, que tienen mucho por hacer y aún mucho que aportar a este mundo. Lo único que necesitan es un órgano para poder continuar. El día 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos. Hoy quiero pedirte de todo corazón que dones tus órganos al partir. Habla con tu familia de tus deseos de regalar vida a tantas personas que están en espera de un día más. Dona vida, dona tus órganos. Cuando te vayas, ya no los vas a necesitar. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda. Que tengas una excelente vida.